¿Qué tal, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos como siempre a este canal. Hoy traemos el unboxing de la nueva luz. Bueno, realmente esta luz tiene aproximadamente unas semanitas que salió al mercado, pero es de la marca Ciru. Ya saben que Ciru es una marca conocida en el mercado pues por todos los artefactos o artículos que sirven para grabar video y también para fotografía. Y en este caso pues Ciru se quiso meter nuevamente en el mercado, ahora en el campo de las luces, y trajo el modelo C150X. Este es específicamente el combo. Adicional, tenemos por acá un mini softbox que también se lo voy a mostrar. Todo este combo lo puedes encontrar en la página de Amazon asociado y también en la página oficial de Ciru. Y también puedes comprar la luz por aparte. Igual yo te voy a dejar el enlace de compra de Amazon asociado para que compres pues realmente la que a ti más te sirve. Así que nada, comenzamos con el unboxing. Y ahí está. Aquí lo primero que nos trae es un cable adaptador. Sí, el cable y el adaptador, mejor dicho. Eso es un adaptador DC, ¿sí? Para poder conectar, me imagino que la luz directamente a la fuente de energía o a la corriente en este caso. Trae por acá un mini trípode, ¿sí? Para nosotros poder colocar la luz. Por aquí yo vi que trae esto, un pasador para que lo podamos abrir, ¿sí? ¿Qué más trae por acá? Estos son manuales, pegatinas. Vamos a abrir estas dos cajitas antes de empezar con la luz. Oh, esto es el adaptador para montura Bowen, ¿sí? Porque ya pues ya todos saben que usamos normalmente esa montura. Pero si se fijan acá, esta montura viene siendo como únicamente de esta luz. Ustedes recuerdan la luz de Siyun que yo les hice la review por acá y le hice el unboxing, que ellos también tienen como su propia montura. Bueno, en este caso esta luz es lo mismo, pero por lo menos tenemos este adaptador que por lo que veo puede articular, ¿sí? De esta manera. Pero creo que sí van a tener que poner un poquito de cuidado cuando lo usen, porque lo siento totalmente de plástico. No es aluminio, no es metal, es plástico. Así que, pues nada, no sé qué tanto peso podrá resistir esto. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ver en la otra caja. Ok. Oh, ya sé qué es esto. Aquí viene un cable adaptador para batería B-mount. Viene el adaptador como tal para B-mount. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder usar esta luz usando la batería B-mount. No tenemos que comprar nada por aparte, ya este combo lo trae. Y trae este anclaje para que tú lo puedas colocar en un trípode. Esto va, ya vas a ver, creo que va así. Ahí está. Va de esta manera, ¿sí? Aquí va el trípode, obviamente lo podemos ajustar. Y aquí va el cable que luego va a ir conectado a la luz como tal, ¿sí? Esto es un dinero extra que nos estamos ahorrando ahí al comprar este combo completo. Me parece súper, súper bien. Y aquí tenemos otra cosa. Esto es una, se podría decir que un mini adaptador de zapata, ¿sí? Que también se puede articular. Y aquí en la base tiene una rosca de 3/4 que obviamente va a servir para poder colocarla aquí en el trípode o en tus trípodes como tal de luces, ¿no? ¿Qué tal? Súper bien. Ahora sí, no trae más nada. Ahora sí, vamos con la luz. Esta es la lucecita. ¿Qué tal? No está nada mal. Es, digamos que este no es una réplica exacta, pero se podría decir que es prácticamente la misma o el mismo modelo. O no es el mismo modelo, pero es como, se asemeja mucho al modelo de la marca Siyun, ¿sí? Porque es ultra, ultra compacto. Lo único es que me estoy dando cuenta que, a diferencia de la luz de Siyun,
Aquí no vamos a poder usar una batería como tal, adaptar una batería para usarlo directamente con la luz. No se puede, ¿no? Porque no veo ninguna entrada para colocar alguna power bank, como para decirlo de esa manera. Aquí abajo trae... Ah, no puedo ver esto. Aquí en la parte de abajo, ajá, trae la entrada para poder colocar el cable adaptador que va directamente a la corriente o el cable que vamos a usar con la batería V-mount, ¿no? Esta que, por cierto, vamos a probar a ver qué tal funciona con la batería. Y también, antes de que se me olvide, tiene un puerto USB-C. Por las especificaciones que yo leí en internet, podemos usar esta luz también con una batería power bank, pero de PD o de P, no sé cómo realmente se dice, pero aquí se los dejo en la descripción, que son baterías que son de alta potencia y que pueden levantar esta luz como tal, ¿ok? Vamos a probarlo igual con la con el adaptador V-mount y así encendemos la luz para ver qué tal se ve. Colocamos y vamos a ver qué tal funciona esta luz. Encendemos. Ahí está, ¿sí? Pueden ver que aquí trae una micro, porque es bien pequeñita, una micro pantalla donde podemos ver la configuración que tenemos de la luz como tal, ¿sí? Ahora está al 1%. Y tiene, ah, bueno, estas dos perillas que ven acá, una es para manejar la temperatura de la luz, que por lo que veo va desde, vamos a ver, a luz amarilla, que va de 2700. Ahí se encendió el ventilador, por cierto, que se ve que es bastante silencioso. No debería encenderse al 1% porque eso no es mucha potencia, pero bueno, ahí se encendió, me imagino que es para evitar que se vaya calentando desde un principio, ¿no? 2700, como les dije, temperatura cálida hasta 6500, que es la temperatura fría como tal, ¿sí? O luz blanca, ¿no? Y en la perilla de abajo, pues vamos a poder manejar la intensidad, que como se ven, ahí es bastante alta. Me dice que llega solamente hasta el 50% utilizando la V-mount, ¿sí? No sé por qué. Eso no es es la mitad de la potencia. Vamos a hacer la prueba ahorita con el adaptador de corriente como tal, a ver si es error de la luz o qué. Pero bueno, ahí está. Mira. Otra cosa que no mencioné. Aquí el botón de power está arriba y el reflector, como lo está viendo, pues obviamente viene con la montura de la luz como tal, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. Vamos a apagar un momentico acá. Quiero probar ver el reflector como tal. Ahí ve, ¿sí? No sé. Creo que también es como plástico. No, esto no es aluminio. Tengo que revisar bien las especificaciones en la página oficial, pero esto estoy casi, casi seguro que esto no es aluminio, ¿ok? Pero bueno, hace su trabajo como tal. Vamos a probar esto de una vez antes de encenderla nuevamente. Este es el adaptador para Bowen, como ya se los mencioné. Vamos a ver. Aquí. Ahí está. ¿Sí? Ahí calza perfectamente. Queda bien, bien ajustado, bien asegurado. Quiero ver qué pasa con la luz como tal, con la corriente fija. Vamos a ver. Vamos a hacer esta prueba de una vez con el adaptador como tal. Encendemos. Ahí prendió. Ahí está. Quedó en 50%, que fue la configuración anterior. ¿Sí? Oh, sí, ahora sí. 100%. Quiere decir que cuando usemos la luz con la batería V-mount, solamente podemos trabajar hasta el 50%. Conectada a la luz como tal, a la corriente fija, ahí sí podemos llegar hasta el 100%. Otra cosa que vi, ahí prendió el ventilador. Es bastante silencioso, eso me parece muy, muy bueno, ¿no? Vi que tenía algunos efectos que lo podemos ir cambiando acá en la parte de arriba o en la perilla de arriba, solamente presionando. Ahí está. Si le damos vuelta, podemos meternos en los diferentes efectos que trae. Y podemos trabajar el efecto a la intensidad que necesitemos, por lo visto.
Si quiero ese efecto al 1%, ahí está el 1%. Si quiero ese efecto al 100%, ahí está el 100%. Eso está bueno que sea bastante regulable. Ok, 0%, obviamente la luz se apaga. Apagamos aquí nuevamente. Ahora vamos con la otra parte del combo, que es el mini softbox. ¿Sí? Este es exclusivo de la marca Ciru como tal. Ahí está. Oh, esto trae de una vez su estuche protector. ¿Qué tal? Súper bien. Vamos a abrir. Ok. Aquí trae todo. Aquí está. Ok, nos trae. Vamos a ver. Esto es obviamente la tela difusora. Y esto es el grip o colmena. Que ya ustedes saben que esto es para direccionar mucho más la luz en caso de que lo necesitemos. ¿Sí? También lo trae súper bien. Y aquí está. Ok. Mira la montura, ¿no? Esta es, pues obviamente, la montura de original de la luz como tal de Ciru. Pero me dice, según las instrucciones, que esto lo puedo quitar y poder colocar directamente una montura Bowen acá. ¿Sí? Esto es súper bueno porque es removible. No es que, a juro, tenemos que usar este softbox directamente con la luz de Ciru, ¿no? Vamos a ver, quitamos aquí. Y esto, así. Y esto sería así, de esta manera. Vamos a ver. Esto hay que ponerlo. Ahí está. Ahí pasa. Sí, ahí se siente el pasador para que quede directamente como tal. Y lo otro que tiene esta luz es que la forma de plegarla es bastante, bastante rápida. Porque mira, abre como un abanico como tal. Y lo que hacemos es llevar esto hacia atrás. Hace el clic y ya queda como tal el paraguas, la sombrilla, como le quieran llamar, el mini softbox. ¿Qué tal? Súper, súper bien, ¿no? Si yo paso esto aquí, ya va, sería aquí arriba. Jalo este pasador hacia arriba y la luz se vuelve a cerrar de esa manera. ¿Okay? Y aquí abajo quitamos. Ahí está. Bastante, bastante cómodo de usar, ¿sí? Y esto está hecho de muy buena calidad. El plástico es un plástico bastante duro, ¿sí? Está bien ensamblado. Está bien. Este softbox está bastante, bastante bien. Entonces, pues nada, chicos. Esto es la nueva luz C150X de Ciru. Que, como les dije, para el precio que trae, es bastante, bastante asequible y bastante... Bueno, no podemos decir que es mala porque a pesar de que es plástico, a excepción del adaptador de montura Bowen, el resto está hecho en un plástico bastante, bastante bueno. Entonces, pues nada, más adelante hacemos una review a fondo de cómo se comportan las luces en diferentes situaciones. Por ahora me interesa es que conozcan el unboxing y lo que trae. Nos despedimos, nos vemos en un siguiente video. Adiós.